hacemos una marcha zombie para integrar a todos los adolescentes, que sería, porque es lo que más llama la atención últimamente, ¿no? En esta marcha, la gente que organiza pide que por favor traigan alimentos no perecederos para ser donados a escuelas, comedores, esas cosas. Para ayudar a los hogares de ancianos, o sea, con alimentos no perecederos. Y bueno, la cuestión es ayudar. Últimamente están muy de moda los zombies por la serie de Walking Dead y algunos otros varias películas. Entonces a los adolescentes lo que más les atrae, además de que hay varias teorías que incluso se implementó en la mente de los adolescentes de que hay una posibilidad de que algún día pase. Creo que es más una moda que otra cosa, igual que los vampiros y etcétera. Y ya es la cuarta movida solidaria zombie que la hago junto con mi prima. La verdad que hay mucha gente, pero creo que en la Zombie World pasada hubo más gente. Salir es un poco distenderse, divertirse. Yo de que tengo, también a veces suelo salir con mi hijo, o sea que no compartimos este momento. Y el fin solidario es traer mercadería para los asilos de ancianos. Y además, si tenemos en cuenta que recién pasó Halloween, que muchos chicos se quedaron con ganas de participar o de disfrazarse, quizá este es el momento para distenderse, porque vos viste que no hay solamente zombies, hay algunos brujitos, hay payasos, y bueno, algo puro como yo. Yo sería una viuda blanca que está buscando una presa masculina. Y yo soy uno que salió de la vidriera, de la peatonal, así, se tragó una vidriera. Bueno, yo soy Beetlejuice, porque amo esa película, la verdad que es mi favorita. Pero lo hice en forma femenina, digamos. Del mercado San Miguel también, por ahí me fui a comer unas pizzas. Yo soy una colegiala zombie que le hice improvisado en realidad. Iba a ser otro tipo de zombie, pero tuve que personificar esto. Y yo soy la presa. Es la del momento, la de este fin de semana. Es un disfraz muy casero, o sea, este disfraz al resto de los demás es que, bueno, está hecho así, algo rápido, no es algo que lo venimos ensayando de hace tiempo y bueno, salió así. El año pasado salí de la viuda negra y hoy quería ser un poco más pura.